Este es uno de los temas que para mi gusto son controversiales en el esoterismo, ya que muchos no se ponen de acuerdo respecto a qué es y cómo se distribuye el mundo espiritual. Por una parte, algunos lo manejan como planos existenciales, otros como dimensiones diferentes, mientras que los demás lo implementan como una realidad hecha por capas muy similar a una cebolla. Algunas teorías lanzan ideas como la existencia de varias dimensiones que van formando una especie de cono, muy similar a la estructura que se describe en el libro La Divina Comedia, a la hora de reflejar tanto el infierno como el cielo. Pero al final, por desgracia, nadie sabe con exactitud sobre esto. Yo les platicaré respecto a lo que yo sé y mis propias experiencias sobre este tema. El reino o mundo espiritual es el mismo lugar donde nosotros habitamos y existimos. O sea, es el mundo real, pero con una gran diferencia. Digamos que su extensión territorial, así como otros aspectos sensitivos y prácticos, son mucho mayores que la de nosotros. Entonces, el mundo espiritual sería un reflejo de nuestro propio mundo de forma más energética, sensible y equilibrada, la cual posee sus propias reglas y leyes. No obstante, este mismo mundo espiritual se va dividiendo formando algo llamado zonas o esferas, donde cada una de estas conecta con otra, pero la vibración de dichos lugares, acompañado por la energía que se mueve dentro de ellas, hace que a su vez se separen dichas esferas. Las únicas conexiones con estos planos son los elementos de la naturaleza, o poseer una mente muy abierta dirigida a la autoperfección. Véanlo acercarse mucho a Dios o ser alguien muy creyente, o que practique algún tipo de ejercicio el cual le permita tener algún tipo de contacto con todo esto. Pues bien, en este mundo espiritual habitan obviamente seres espirituales, pero estos pueden ser buenos o malos, y de diversas manifestaciones espirituales, por lo cual digamos que su ecología espiritual puede ser muy variada, con diferentes índoles y manifestaciones. Como un ejemplo, véase duendes, hadas, fantasmas, demonios y un montón de otros tipos de seres. No todos son iguales y no todos viven en la misma zona. Muchos de los estudiosos sobre estos temas llegamos a la conclusión de que estas realidades son tangibles y uno puede sentirlas hasta cierto punto. Cuando uno es consciente de esta realidad, esta comienza a reflejarse en uno mismo también, formando un tipo de conexión o relación recíproca, donde puedes llegar a tocarla, manipularla y aprender de ella, así como también ella de ti. Si no tienes experiencia o práctica, así como el conocimiento de todo esto, puede llegar a ser algo muy peligroso. Por último, pero no menos importante, las conexiones, por así decirlo, que unen dichas realidades son los elementos agua, tierra, aire y fuego, así como sus variantes. La sal sería un buen ejemplo de esto. Se me olvidaba, dentro del mundo espiritual, como está dividido por esferas, digamos que hay muchas ocasiones que para una entidad llegue a nuestra vida necesita una puerta de contacto. Si uno abre dichas puertas, estás invitando a otros seres hacia ti, mas no se sabe cuál puede ser o de qué naturaleza sea. Por ejemplo, la Ouija es un medio para manifestar esto. Estás invitado a un espíritu, mas no sabes si es oscuro o no. Muy diferente es cuando invitas mediante una conexión con la naturaleza a un ser elemental, o cuando a través de la meditación, oración o rezo puedes llegar a invitar a un ser de luz. Creo que ya expliqué el punto. Muy bien, no siempre se necesita algún tipo de manipulación para abrir una conexión. En muchas ocasiones eso se da de forma natural o por la voluntad de alguna de esas entidades. Como siempre digo, nunca practiquen nada de esto y mucho más si lo desconocen. Mi consejo es que se acerquen más a Dios. En fin, espero que este video les haya gustado y nos vemos para la próxima. Adiós. Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir. Eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós.